Este fin de semana se realizó en Washington, D.C., un encuentro de la diáspora nicaragüense en el mundo. Y para conocer más sobre esta iniciativa, se encuentra con nosotros vía Skype desde Estados Unidos, Osvaldo León, especialista en relaciones internacionales y miembro de la Coalición por la Libertad de Nicaragua. Hola Osvaldo, gracias por acompañarnos. Primero que nada, ¿cómo te integrás vos en este encuentro de líderes nicaragüenses en el exterior? Bueno, mira, yo soy un autoconvocado más aquí en Washington, D.C. He estado activo en los grupos que han estado trabajando por Nicaragua desde el 19 de abril. Y como soy especialista en comunicación y tengo esta experiencia en el ámbito aquí de todo lo que es el trabajo de cabildeo y de comunicación y relaciones públicas en Washington, D.C., me integré a un grupo de trabajo liderado por Tania Amador, que se llama la Nicaragua Freedom Coalition, que es una plataforma para reunir, apoyar, servir de plataforma pues, para los diferentes grupos que están trabajando a favor de Nicaragua. Entonces me integré así para presentar mi experiencia en comunicación, mi experiencia en los organismos internacionales y todo mi conocimiento. Este encuentro de líderes nicaragüenses, ¿cómo nació? ¿Quién lo impulsó? Bueno, yo creo que yo diría que es autoconvocado. Ese concepto del autoconvocado se aplica no solamente a las personas, no solamente a los nicaragüenses. Un grupo de personas interesadas en aglutinar los diferentes movimientos, en estudiar las experiencias, las enseñanzas de estos 4 o 5 meses de lucha cívica, nos reunimos con la idea pues, de desarrollar una plataforma y de reunir a estos líderes. Y a punta de intercambios de ideas y de buscar colaboración y apoyo, logramos conformar, digamos, esta coalición a la cual yo fui invitado verdaderamente. Yo fui invitado en mi calidad de especialista en comunicación y relaciones públicas y que también tengo contacto aquí con los grupos en Washington, D.C., en Maryland y en Virginia. ¿Tienen algún tipo de apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos? Mira, no, nosotros realmente aquí tenemos cualquier tipo de apoyo de diferentes partes verdaderamente. Yo creo que tenemos la simpatía, ¿no? Tenemos verdaderamente el apoyo de diferentes fundaciones, diferentes grupos. Tenemos más que todo el apoyo también de los nicaragüenses, que o sea, desde el más pobre, del que llegó, acaba de cruzar la frontera, ahí, hasta personas que ya, como yo, por ejemplo, yo soy un ciudadano de Estados Unidos, yo soy estadounidense, que tenemos ya verdaderamente una experiencia aquí en el país, que tenemos contactos y bueno, todo un bagaje que se puede poner a disposición. O sea, yo creo que hemos tenido el apoyo de todos los sectores aquí en Estados Unidos y eso es algo muy positivo. El gobierno de Daniel Ortega ha denunciado injerencia por parte de Estados Unidos y Europa. ¿Eventos como este que ustedes organizaron no le da combustible a Ortega para decir este tipo de cosas? Mira, no, este no fue un seminario, este fue un evento, fue un primer encuentro verdaderamente de líderes nicaragüenses en todo el mundo. Y yo creo que no, porque verdaderamente este ha sido, fue una oportunidad de nosotros, los nicaragüenses en general, para encontrarnos y tratar de encontrar un lenguaje, identificar cuáles son los puntos en común, los pegones, dicho en buen nicaragüense, que hemos tenido para ir adelante. Esto no es ninguna injerencia, este es nuestro derecho, estamos ejerciendo nuestra ciudadanía, nuestro derecho como ciudadanos nicaragüenses que somos, ¿no? De estar al tanto de lo que sucede en nuestro país y de preocuparnos, ¿no? por el progreso. ¿A qué conclusiones llegaron en este primer encuentro? ¿Qué resultados tangibles tienen? Bueno, primero que realmente necesitamos establecer un plan de acción en el cual ya, digamos, se adoptaron ciertas sugerencias, un plan de acción específico para cómo llevar adelante esta lucha cívica y cómo buscar una salida constitucional al régimen. También la necesidad de intercambiar información entre los diferentes grupos, el apoyo a los nicaragüenses que están en el exilio en Costa Rica y también en Honduras. La necesidad de establecer y de fortalecer, digamos, las relaciones con los grupos que existen tanto en los Estados Unidos como en otros países, a crear redes, ¿no? De apoyo en diferentes sentidos a Nicaragua, a los nicaragüenses que están allá viviendo bajo la amenaza y también a nuestros compatriotas que están sufriendo el exilio, pues.
A lo interno de Nicaragua tenemos una gran crisis humanitaria con los presos políticos. El gobierno ni siquiera los reconoce como tales. Daniel Ortega dijo públicamente que eran criminales comunes. ¿Cómo figura la situación de los presos políticos en las discusiones que ustedes sostuvieron? Fue uno de los puntos principales y, por así decirlo, la conclusión fue la misma. Deseamos, demandamos y solicitamos una Navidad sin presos políticos. Verdaderamente, ese es un prerequisito para poder hablar de cualquier otro cambio en Nicaragua, ¿no? Una que los presos políticos verdaderamente tienen que ser liberados y que es verdad, el régimen tiene que aceptar eso verdaderamente. ¿El grupo tiene suficiente peso como para ser un factor de cabildeo que ejerza influencia en la política de Estados Unidos hacia Nicaragua? Bueno, mira, nuestro trabajo verdaderamente es servir de plataforma hacia los grupos nicaragüenses. Y los diversos grupos nicaragüenses están activos verdaderamente, sea en el cabildeo, sea en conseguir ayuda, en promover ayuda, etcétera, ¿no? Yo creo que entonces este grupo sí tiene un impacto, tiene una fuerza, digamos, este sentido de plataforma. Y claro, a nivel de dirección existen buenos contactos, existen buenos... personas que están haciendo un gran trabajo, pues, de cabildeo, de apoyo con diferentes actores aquí a nivel de los Estados, no solamente Estados Unidos, a nivel global verdaderamente, porque también tenemos a nivel de la Unión Europea, tenemos a nivel del Consejo de las Naciones Unidas, una serie de cosas, pues, a las cuales nosotros como grupo hemos contribuido. Y que también los grupos de nicaragüenses que están dentro de la coalición están contribuyendo, están aprendiendo y están multiplicando esos esfuerzos ante esos otros actores. Entonces yo creo que sí, tiene peso. En Nicaragua hay un sentido de urgencia palpable, especialmente en la gente que sufre de primera mano los peores efectos de la represión. Y la política internacional se mueve con más lentitud. ¿Cómo conciliar las expectativas con la realidad? Es muy difícil, verdaderamente. La política internacional tiene su propia dinámica. El sistema internacional tiene su propia dinámica, responde a su propia burocracia, a la burocracia de los Estados miembros en general. Y claro, la realidad de nuestra gente en Nicaragua es apremiante de urgencia, como la dijiste vos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno... es importante ahí el trabajo informativo que nosotros hacemos, el trabajo de información, de comunicar de forma sencilla y clara quizás a nuestro pueblo, pues a los diferentes movimientos, cómo funciona eso y lo que se puede esperar y a veces ser realista, pues cuánto esperar. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos está prácticamente en receso en estos días. En estos días ahora del Día de Acción de Gracias ya prácticamente también se para mucho, pero después retoma la actividad. Lo mismo el sistema de las Naciones Unidas. Con el invierno en Europa, la Unión Europea se paraliza un poco. Es una dinámica propia. Entonces yo creo que lo que es importante es que se expliquen esas cosas... esas dinámicas, él funciona, se explique en sencillo cómo funciona ese régimen, el régimen internacional me refiero, para que, bueno, no exista desesperación. Y también algo que sí me está claro, que lo escuché de la boca de Cristina Chamorro hace unos meses cuando ella estuvo aquí en Washington, ¿no? Los problemas de los nicaragüenses los vamos a resolver nosotros los nicaragüenses. Existe mucha expectativa sobre la aprobación de la ley conocida como la Magnitsky-Nica y queda poco tiempo para el cierre de este periodo legislativo. ¿Vos crees que esa ley se vaya a aprobar este año? Esa es la temperatura que se mide verdaderamente, ¿no? Porque el proyecto de ley fue aprobado, salió por unanimidad del Comité de Relaciones Exteriores, ¿no? Y cuando ya eso sucede y va a plenario y ya, o sea, verdaderamente ya es una cuestión que no le van a quitar ni una coma ni un punto al proyecto mismo y va a ser aprobado. Ciertos sondeos que se han hecho a nivel aquí de la prensa y a nivel de grupos de poder acá en los Estados Unidos indican esa tendencia y nosotros tenemos, digamos, la seguridad que sí, que se va a aprobar verdaderamente. Es una ley que lastimosamente viene con dientes, pues.
No se compara con ninguno de los proyectos anteriores. Y nuestra percepción es que hay mucho consenso, tanto a nivel de los republicanos como de los demócratas, por aprobarlo así tal como está. Y esto después llega a la mesa del presidente, que es jefe del Ejecutivo, y se aprueba verdaderamente. ¿Cómo valorás la política de Estados Unidos frente al régimen de Daniel Ortega? ¿Te parece que ha sido efectiva? ¿Ha hecho todo lo que se puede hacer? Bueno, una política no puede ser, yo no, no es necesario que sea efectiva, es suficiente que sea eficiente, ¿no? Y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido la puerta abierta. Hubo, bueno, las visitas que ya sabemos del embajador Trujillo a Nicaragua, se entrevistó dos veces con las personas que tenía que entrevistarse y después otros emisarios acá del Departamento de Estado. Lo mismo hubo visitas del canciller Moncada aquí a Washington y a Nueva York para sondear las realidades, ¿no? De lo que se decía. Y bueno, yo creo que la puerta ha estado abierta, pero otra vez lo que sucede es que en la política externa, exterior también nos compete a nosotros ser activos, ser proactivos, ¿no? ¿Cuál es el próximo capítulo para este grupo de líderes? ¿Qué acciones tienen planeadas ahora? Bueno, la reunión concluyó con la lectura de una declaración muy extensa, como de 18 páginas, verdaderamente. Yo mismo la estaba leyendo. Es una declaración bien, bien larga con varios puntos, verdaderamente. Tiene sectores de derechos humanos, económicos, ayuda humanitaria, solidaridad. Es bien extensa, ¿no? Entonces, se trata de ir adelante con un plan de acción basado en esa declaración, que va a responder, los puntos de ese plan de acción responden a las realidades de los diferentes grupos en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso quiere decir que un grupo que está ubicado en Bruselas, te pones a pensar, tiene una tarea específica, ¿no? Porque Bruselas, por ejemplo, es un centro de política europea, es un centro de poder europeo con una dinámica diferente. Entonces va a adaptar, digamos, los puntos de ese plan de acción a su realidad. Como tenés por ejemplo, los nicaragüenses de la parte de la Florida, ¿no? Que ahí, digamos, es un poder de contacto de sociedad civil con Nicaragua y también económico. Entonces, las realidades de ese plan de acción ahí van a ser un poco más específicas, más diferentes. Lo mismo aplica para la costa este o este de Estados Unidos, o nosotros acá en Washington y en Nueva York, que somos centros de política internacional y centros de poder también. ¿Ese documento está disponible públicamente? Ese documento se leyó ayer al finalizar, está disponible en la página de Facebook del encuentro que es Diáspora Nica Unida. Ahí la señora Rosalía Miller, ella le dio lectura a esa larga declaración. Y yo di declaraciones ayer por la tarde a La Voz de América en español, en donde presenté una síntesis de esa declaración. Y va a estar público, va a ser público, o sea, ya es público verdaderamente. Lo que pasa es que solamente se dio la lectura por razones de logística ayer en la reunión. ¿Tienen programado un futuro encuentro para darle seguimiento a estos acuerdos? Claro que sí, se programa verdaderamente a lo que sería follow-up activities, ¿no? Una serie de actividades de seguimiento que no sabemos todavía cómo las vamos a realizar, o sea, cuándo, en el verano. Pues aquí estamos en invierno en este momento, ¿no? Estamos en invierno, entonces las cosas pues cambian, no es como allá en Nicaragua, con el calor podemos salir todo el tiempo. Entonces, sí, hay una serie de actividades de seguimiento y lo que te decía, ¿no? Responden a la dinámica y al contexto particular de los diferentes grupos o de los diferentes países. Muchas gracias, Osvaldo León, miembro de la Coalición por la Libertad de Nicaragua, basada en Washington, Estados Unidos. Un abrazo, gracias a ustedes, saludos.